está? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland. Y estamos de vuelta aquí en la sección de semillas de Minecraft de consolas para la TU19. En esta ocasión quiero mostrarles una semilla que me compartió un suscriptor. O mejor dicho, nos los compartió a todos en los comentarios. El usuario es Dragón Azul. La verdad, me gustó mucho la semilla que nos compartió. Es bastante interesante los objetos que podemos encontrar, sobre todo cosas curiosas, algo pues inusuales, y sobre todo porque es una semilla muy compacta, los objetos están muy cerca, todos los objetos geniales y contenidos están en un mismo lugar prácticamente. La semilla se llama HDTV, un nombre bastante peculiar. Lo vamos a generar con este nombre, todo en mayúsculas. Recuerda que también lo puedes generar con el número de la semilla en lugar del nombre. Lo voy a dejar ahí en grandote porque si no les funciona la generación por el nombre, lo pueden generar por el número, ¿no? Ok, vamos a dar al inicio este análisis porque la verdad está bastante currado. Es muy extenso y son detalles bastante interesantes. Así que vamos a darle continuación con el video. ¡Woo! Y bien chicos, este va a ser el mapa que se va a generar con esta semilla. La verdad sí hay biomas bastante equilibrados por desierto, jungla, bosques, praderas, pantanos, que muchos piden pantanos. Aquí está bastante equilibrado en bioma de pantanos. Pero bueno, hay un poquito más del bioma de nieve, pero vale, es algo que se ha destacado mucho en la generación de mundos en esta T19. Pero bien, lo genial de esta semilla, chicos, es que todos los elementos que vamos a analizar se encuentran en una misma ubicación, o por lo menos muy cercanas. La mayoría se encuentran aquí en el sur. Así que si quieren crear sus mapas de supervivencia en esta semilla, bueno, pues todo lo genial que vamos a ver se encuentra en el sur de este mapa, ¿vale? Así que vamos a empezar el análisis porque vamos a spawnear en este lugar, chicos. Vamos a spawnear cerca de una villa que tiene un aspecto bastante peculiar, tiene cosas interesantes. Pero una vez que spawneen, una vez que aparezcan aquí en este mapa, lo primero que deben de hacer no es visitar la villa, sino tienen que irse más hacia el sur, chicos. Justamente donde se encuentran estos cactus, van a girar hacia la izquierda y ahí van a encontrar el primer spawner. ¿Por qué los mando a que lleguen a este lugar como primera tarea? Bueno, resulta que este spawner tiene una generación bastante extraña, muy peculiar, lo cual es una generación de doble spawn, pero no se completa. Es un error bastante común en este tipo de generaciones. Yo quiero que lleguen a este lugar como primera tarea porque como es una generación que causó error, entonces los objetos que tratan de generarse en algunos cofres de este doble spawner no se llegan a completar en un cofre. Entonces los objetos se quedan regados en este lugar, no sé si me explico. Bueno, en pocas palabras, tienen que llegar acá porque hay objetos regados y normalmente pueden ser etiquetas de nombre, lingotes de hierro, discos de música o trigo, ¿no? De hecho, aquí están los objetos que pude rescatar cuando generé, pero también generé la semilla una segunda vez para ver qué pasaba. Y había etiquetas de nombre aquí regados, chicos, así que esas etiquetas son importantes para que domestiquen sus caballos. Así que la primera tarea es llegar a este spawner y recolectar todos los objetos que estén regados, ¿no? Y después, pues hacer una limpieza del spawner, porque la verdad está bastante lleno de arena. Pero ya saben que aquí hay un cofre, se genera un cofre doble, también es algo extraño. No se llega a generar este cofre de dobles en un spawner. Pero lo abrimos y observen que tenemos más etiquetas de nombre, armaduras de caballo de hierro y de oro y discos de música, ¿vale? Los discos de música, pues si quieren sacar el logro de tocadiscos, ya con esto lo tienen más que suficiente. Aquí tenemos el segundo spawner que no se terminó de generar correctamente, pero tenemos un cofre. Y bueno, pues eso es más que suficiente, ¿no? Abrimos y tenemos más etiqueta de nombres y otra armadura de hierro de caballo. Nada mal, ¿eh? Y más lingotes de hierro, ¿vale, chicos? Aquí pueden hacer su granja de experiencias, son de zombies, así que bueno, pues está bastante interesante, ¿no? E incluso aquí tenemos la villa que encontramos luego al spawnear. Pero esta villa tiene algo peculiar. Es una villa con una casita herrero, pues cultivos, es bastante grandecita, pero ya vieron el detalle de la generación, es que genera en medio un templo del desierto, algo también curioso, muy curioso de la generación. Pero bien, tenemos casita herrero, tenemos un templo, así que vamos a ver qué encontramos en el interior del templo, ¿vale, chicos? Ya saben que los templos del desierto y de jungla podemos encontrar objetos aleatorios, así que vamos a ver qué nos tocó en esta ocasión, chicos. Un suscriptor me había dicho que tenía que avisar que aquí había dinamita, había explosivos,
porque no lo había dicho. Pues es que es algo común en los templos de desierto, hay dinamita abajo, así que pues lo voy a recalcar, ¿no? Vamos a ver qué encontramos en su interior. Tenemos pues lingotes de hierro y de oro. Hay un segundo cofre. Tenemos algunas sillas de montar, unas cuantas esmeraldas. Abrimos el siguiente, más sillas de montar, perfecto, y algunos lingotes de oro. Y más lingotes de oro. Bueno, pues son objetos que se encuentran totalmente random. Espero que en sus templos pues aparezcan diamantes o armaduras de diamante, que he visto que muchos les han parecido armaduras de diamante, obviamente caballo, aquí en los templos de jungla. Pero bien, ya salimos del templo. Ahora sí vamos a ir a la casita herrero. Que saben que esta casita viene genial para ver qué encontramos en su interior. Perfecto. Abrimos el cofre y vemos... bueno, 7 de obsidiana y 2 diamantes. Bien, chicos, bien. Tenemos ya diamantes fáciles. Podremos crear ya sea una espada o ahorrarlos para crear un pico para poder completar el portal al End, que ya saben que este portal al End, perdón, portal al Nether, ya saben que en la fortaleza podemos encontrar más cofres y también más objetos para nuestros caballos, ¿no? Pero bien, vamos a seguir continuando porque la verdad está genial esta semilla, tiene muchos elementos muy cercanos. Bien, de la ubicación de esta villa donde nos encontramos, vamos a irnos hacia el este, porque vamos a encontrar la segunda villa. También una villa bastante grandecita y también tiene una casa y terrero. También la generación está entre desniveles de arena, le da un aspecto pues bastante interesante. Tiene muchos aldeanos, chicos, bastantes, yo diría. Así que pues tendríamos la oportunidad de comerciar con algunos de ellos, ¿no? Pero ya saben lo que importante aquí es su casita herrero. Vamos a ver qué contiene su interior, esperemos que cosas buenas. La abrimos y... bueno... panes y una malla de hierro. Ok, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien. Con los panes ya tenemos para domesticar a nuestros caballos. Que bueno, pues estamos muy cerca del bioma de praderas. Ahora sí, chicos, de esta villa nos vamos a dirigir hacia el oeste. Todo hacia el oeste, chicos. Vamos a pasar por la villa que habíamos explorado por primera vez. Y aquí tenemos las praderas. Aquí en esta pradera ya saben que podemos encontrar caballos. Pueden spawnear caballos. Así que... pues está bien, ¿no? Está bien estar en esta ubicación. Pero también tenemos otra villa. Aquí les dejo las coordenadas. Esta villa pues también tiene una generación bastante peculiar, porque se encuentra justamente en acceso a grutas naturales, a cuevas que, bien chicos, la verdad viene genial poder explorarlas. Incluso los aldeanos las andan explorando. Pero podemos conseguir materiales muy fáciles simplemente entrando en su interior. Podemos conseguir hierro, hulla, pues muy con accesos muy, muy fáciles, ¿no, chicos? Y sobre todo tenemos un lugar para abastecernos de comida y tenemos una hermosa vista con esa montaña que está ahí enfrente. Es bastante genial, ¿no? Se ve genial la vista y tenemos un bioma de jungla que, bueno, pues es algo pues para tener una mejor panorama de lo que sería nuestra próxima casa que construyamos, ¿no? Ok, ahora sí, de esta villa vamos a irnos más hacia el oeste, casi al extremo del mapa, porque vamos a encontrar otra villa, también muy alejada, pero bueno, no es una villa que destaquemos que tenga buenas cosas, pero sí podemos tener un punto de abastecimiento de comida para nuestras exploraciones. Pero lo genial de esta ubicación de esta villa, chicos, es que si vamos un poquito más adelante, justamente en este árbol, tenemos un acceso a una gruta, pero chicos, es un acceso bastante brutal, así que si quieren explorarla, pues tengan cuidado, porque aquí la muerte es segura. Observen la caída al acceso de la gruta, es bastante profundo, llegamos a la capa 12. Pero, ¿saben? Un suscriptor me había dicho que quería coordenadas en una semilla, coordenadas para conseguir diamantes fáciles. Bueno, pues en estas coordenadas podemos encontrar diamantes fáciles. Sí, chicos, aquí podemos encontrar diamantes de la manera pues muy fácil. Aunque sí tienen que tener cuidado para evitar una muerte segura. Lo genial es que estamos cerca de una zona de agua. Podemos quitar este bloque y chachachan, chachan, estará cayendo el agua para que nosotros podamos caer de manera segura. Voy a sacar algunas antorchas para que podamos iluminar bien. Tengan cuidado de esta zona, al bajar lo más profundo que puedan, porque aquí vamos a llegar a una zona de hierro. Ahí vieron el hierro, chicos. En esta zona quiere decir que llegamos al tope de la caída, pero simplemente rompemos este bloque y aquí tenemos luego acceso a diamantes. Sí, chicos, aquí luego tenemos acceso a diamantes. De hecho, creo que son como 5 diamantes que podemos conseguir aquí. A ver, voy a quitar esto. Son 3, 4
Y 5. Sí, son 5 diamantes, chicos. 5 diamantes, pues, de una minería bastante sencilla y ubicación bastante accesible. Bueno, eviten morir. Eviten morir. También tenemos acceso a grutas naturales más allá. Ustedes pueden explorarlo. Tenemos que encontrar mucho oro, también hierro. Pero bueno, eso ya lo dejo a su exploración, ¿vale, chicos? Ahora sí, vamos a explorar todo el mapa porque el resto simplemente está hecho de biomas. No hay nada interesante en ellos. Tenemos bioma de bosque, tenemos bioma de nieve. Tenemos un pequeño bioma de pantano aquí y de otro extremo que ahorita vamos a llegar. Ya saben, muchos suscriptores me habían dicho que dónde podían conseguir slimes de manera sencilla. Bueno, pues ya saben que los biomas de pantano los podemos conseguir en las noches, chicos, ¿eh? Tienen que venir a los biomas de pantano en la noche para que puedan conseguir los slimes y así poder crear sus lazos para poder amarrar a sus caballos, ¿no? Podemos seguir más acá, tenemos acceso a unas grutas, chicos. Aquí les dejo estas coordenadas porque estas grutas son inmensas. Yo diría las grutas de las grutas, chicos. Porque esta entrada, aquí les dejo las coordenadas, es bastante genial. Observen, tenemos un inmenso lugar para explorar. Bastante interesante. Voy a tomar una poción de visión nocturna para que podamos ver su interior. Ok, perfecto. Son, chicos, grutas, accesos a grutas bastante amplias. Y cada vez que terminemos una encontramos otro acceso. Pero lo genial de esto, bueno, voy a salir para que ustedes más o menos se ubiquen. Es que si bajamos por esta zona, justamente en la esquinita, aquí vamos a encontrar dos caminos. Pero vamos a ir en el camino derecho porque aquí vamos a encontrar otro spawner. Otro spawner aquí, en este en medio de la gruta, también bastante peculiar. Entonces, un spawner de esqueletos. Pero vamos a ver qué encontramos en su interior. Bueno, tenemos más discos de música, tenemos más cofrecitos y alguna armadura de oro de caballo, ¿vale? Pues algo es algo, ¿no? Podemos seguir explorando estas grutas, chicos, porque tenemos acceso a algo interesante. Creo que es por aquí, sí, es por acá, chicos. Tenemos acceso a una mina abandonada. Sí, sí, chicos, es acceso a una mina abandonada. Ay, aquí no, aquí no. Ah, es por acá, chicos, la verdad es un acceso bastante genial, ¿eh? Les dejo las coordenadas para que más o menos se ubiquen en este interior de la gruta. Pero si vamos más al fondo encontramos carros que también podemos encontrar objetos. Y miren, tenemos más diamantes, chicos, más diamantes en esta zona. Simplemente explorando esta gruta que la verdad está bastante, bastante amplia. Esta es la grieta de las grietas, chicos, porque uff, está genial para perderse. Aunque, ok, hay que tener paciencia en ello, ¿no? Vamos a salir de aquí, chicos, vamos a salir de aquí. A ver si me acuerdo dónde es la salida. Uy, 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 aquí es, perfecto. Y vamos a seguir explorando esta zona porque ya es de nieve. Aquí tenemos otro pedazo de bioma de pantano. Tenemos más acceso a grutas naturales allá abajo. Vamos a encontrar algunas grietas, observen, bastante geniales. Un bioma de donde un lago congelado para conseguir el hielo que podríamos utilizar algunos mecanismos que ya vimos adentro del canal de Gamerland. Seguimos, seguimos porque también tenemos el bioma de jungla. También nada fuera de lo común, es un bioma de jungla común y corriente. Pero lo genial aquí es que tenemos un bioma de pantano bastante grandecito por si ustedes desean pues conseguir slimes a, pues con mayor probabilidades, ¿no? Aquí tenemos un bioma bastante amplio, está justamente al lado este del mapa y también tenemos un acceso a montañitas bastante pequeñitas. Aquí podemos crear nuestra casa. Observen, tenemos una barricada natural para evitar que zombies o esqueletos salgan por nuestro lado izquierdo o derecho. Aunque podrían caer por arriba, pero bueno, podemos cubrirlo bien para evitar esa caída, ¿no, chicos? Es una sección que me gustó mucho para crear una casa ahí y que esté, pues, bien, bien fortificada. También, chicos, si vamos a estas coordenadas, justamente en el punto medio, casi en el punto medio del mapa y de la jungla, tenemos otro acceso a una grieta bastante oculta de la selva. Aquí les dejo las coordenadas porque aquí también tendremos otro acceso a la mina. De hecho, sería la continuación de la mina que vimos en la otra grieta. Es una vista bastante amplia, chicos, así que podemos conseguir, pues, minerales bastante fáciles. Tenemos aquí un spawn de arañas venenosas, así que tengan muchísimo cuidado. Allá tenemos más acceso a la mina. Y sobre todo podemos encontrar carritos con semillas de calabaza y de sandía, Así que sería muy bueno para nuestros cultivos.
chicos, una de las cosas que nos hace falta es explorar el Nether, que ya saben que en su fortaleza podemos encontrar más cofres para nuestra conveniencia, nuestra exploración, en nuestra aventura, lo que quiera, ¿no? Bueno, yo les recomendaría que crearan el portal al Nether justamente cerca de la villa de donde se encuentran las grutas de acceso natural, de donde está esa cueva, esa montañita, chicos. Justamente en este lado, cerca del bioma de jungla, porque aquí estaríamos spawneando muy cerca de la fortaleza del Nether, chicos. Observen, ahí tenemos la fortaleza del Nether. Tengan mucho cuidado en esa salida, porque sí está algo peligrosa, pero bueno, es un reto que quiero darles a todos ustedes. Ok, bueno, tenemos una fortaleza aquí del Nether, bastante grandecita, pero quiero que traten de llegar hasta esta zona. De hecho, voy a sacar un mapa para que ustedes vean las coordenadas en donde vamos a estar encontrando todos los cofres. Perfecto. Aquí en este acceso, chicos, vamos a encontrar el primer cofre. Y vamos a abrirlo y observen, tenemos pues ya armaduras de caballo, de oro y de diamante. Ya con el de diamante es más que suficiente, y una coraza de oro. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Vamos a seguir este camino de flechas, de antorchas, mejor dicho, porque vamos a encontrar el segundo cofre justamente en estas coordenadas. Perfecto. Abrimos el cofre y tenemos otra armadura de caballo, de hierro, muy bien, y lingotes de oro. ¿Vale? Vamos a seguir por este rumbo, chicos. Seguimos por el otro acceso, porque aquí vamos a encontrar más cofre. La verdad, esta fortaleza es muy amplia, me gustó mucho. Está bastante grandecita para encontrar muchos cofres en su interior. Aquí tengo las siguientes coordenadas donde estaremos encontrando el siguiente cofre. Más sillas de montar. Y, perdón. Tenemos más sillas de montar, otra armadura de oro y lingotes de oro. Ok, nos regresamos porque aquí tenemos acceso a algunas escaleras justamente bloqueadas por este ladrillo del Nether. Nada más que voy a tomarme otra poción de visión nocturna para que puedan observar. Uy, este no era. Es esta. Uy, toma. Perfecto. Y ahora sí nos vamos por estas escaleras, chicos, y vamos a seguir en la parte trasera porque vamos a tener acceso a otros dos cofres. Nos vamos todo derecho, bajamos por estas. Aquí tenemos el segundo cofre, otro cofre con estas coordenadas. Abrimos y tenemos pues más lingotes de oro y armaduras de oro. En los Nethers, en los cofres del Nether, chicos, siempre van a encontrar con mayor probabilidad objetos de oro, ¿no? Entonces, encontrar diamante en estos cofres ya es ganancia. Vemos el segundo cofre, que sería el último de esta fortaleza, y tenemos diamantes, chicos. ¡Diamantes! Ya con esto podemos crear nuestra espadita y armaduras de caballo, bueno, y más oro. Y más oro, chicos. La verdad, esta fortaleza está muy amplia, está muy grande para poder explorar. Así que yo les recomiendo que exploren todo su interior, porque seguramente se me habrá pasado uno que otro cofre. Y bien, ya para terminar el análisis de esa semilla, una de las cosas que me han pedido muchos son las coordenadas para la fortaleza abandonada y encontrar el portal al fin. Ok, para poder acceder a la fortaleza abandonada, nos tenemos que ubicar cerca de la primera villa donde spawneamos, o sea, cerca de la villa, de la primera villa que exploramos, y justamente en estas coordenadas. Ahorita se las pongo, ahí están, chicos, ahí están las coordenadas. Observen, tienen que picar en línea recta, más o menos ubíquense al lado de este laguito. Y ya en línea recta, chicos, vamos picando, porque vamos a encontrar la fortaleza abandonada. Pero es una de las fortalezas también bastante peculiares, porque es una fortaleza abandonada que está en medio de una mina abandonada. O sea, está genial este mapa, esta semilla, porque tiene de todo, está bastante compacta. Podemos encontrar muchas cosas de gran interés. Pero bien, donde picamos, donde caímos, bajamos estas escaleras porque ahí encontramos luego el portal al fin, chicos. Ya saben que uno de los objetivos como Minecrafteros aventureros es matar al maldito dragón y conseguir su huevo por nuestros huevos. Bueno, no, ¿verdad? Es algo con albur. Y bien, chicos, la verdad, esta fortaleza está bastante amplia. Van a encontrar muchos minerales, sobre todo por esa mina abandonada que está bastante extensa, Es bastante extensa, y de hecho estamos cerca de las minas abandonadas que encontramos en el bioma de jungla y desierto. Y me observen, aquí tenemos el cofre que está bugueado, un carro de cofre que está bugueado en un bloque. Lo abrimos y tenemos más diamante y semillas de sandía, por si le interesa. De hecho, voy a poner las coordenadas por si les interesa. Ahí están, perfecto. Aquí tenemos otro cofre, lo abrimos. Y bueno, pues más lingotes. Bueno, los lingotes vienen de sobra, ¿no? Y la verdad es algo genial de poder explorar
No les voy a quitar la ilusión de que ustedes lo exploren porque tiene muchos contenidos geniales y ocultos. Sobre todo estresantes, muy estresantes. Así que tengan mucho cuidado para poder explorarla, Y bien, chicos, esto ha sido todo con este análisis de esta semilla. La verdad, ha sido fabuloso porque encontramos muchos objetos de gran interés, sobre todo muchas curiosidades bastante extrañas. Pero lo que destaca es que todos los buenos objetos están aquí centrados en un mismo lugar. Así que si nos ubicamos en este lugar para crear nuestra villa, nuestra casa, bueno, pues tendríamos un buen lugar para acceder a todos estos buenos lugares que pudimos analizar en este video. La verdad, seguramente se me ha pasado una que otra cosa, así que te invito a que dejes en los comentarios pues detalles o cosas que se me hayan pasado de este análisis, simplemente para poder enriquecer más los objetos que podemos encontrar en semilla, ¿vale, chicos? La verdad, pues me gustó mucho semilla, espero que les haya gustado también a ustedes. Recuerden que también me pueden mandar recomendaciones de semillas para que lo veamos en próximos análisis aquí en el canal de Gamerland. Y sobre todo suscríbanse porque estaré trayendo mucho contenido aquí en el canal de Gamerland con mecanismos, serie de supervivencia y sobre todo semillas para Minecraft de consolas de la TU-19. Vale, chicos, así que espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente en más videos. Cuídense. Bye bye. ¡Woohoo!